Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Viernes 16 de julio, 10 y 3 de la mañana. Estaba esperando la orden de Javi, pero no llegaba. Siempre estoy acostumbrado al vamos y no vino. ¿Cómo le va, Jurta? Hola, Bonelli, ¿cómo está? Buen día. Bien, ¿cómo anda usted? Está con un poco de tos. Está con un poco de tos, ¿eh? Estoy con un poco de tos ya hace más de una semana. Y bueno, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Sí. Ahí está, ¿ves? Sí, que tengo tos, no le miento. Porfa, hizo PC, por las dudas. No, ¿eh? No, igual. Usted ¿cómo fue así con la vacuna? ¿Primera dosis ya? Primera dosis, me tocó la Sputnik. Y bueno, a esperar a la cola, ¿eh? A esperar ahora, pero muy, muy buena, sí, muy buena la atención, muy buena la organización, ¿eh? Ahí en la provincia, bueno, no sé cómo es en el resto de los centros de vacunación, pero donde me tocó muy bien la organización, en un club de barrio. Ah, bueno. Provincia de Buenos Aires, que hoy vacuna libremente a los mayores de 35. Sí, y con postas ya en las estaciones de tren de muchas líneas de ferrocarril. Hoy empiezan, sí. A partir de las 14 y hasta las 19. Claro. Sí, bueno, es lindo, ¿no? Poder ver por lo menos algo más de flexibilidad, digamos, en cuanto al proceso de vacunación, que siempre estuvo hiper restringido. Después lo vamos a comentar en las claves, pero arranca un nuevo proceso también en Capital Federal. Sí. Tendríamos que hacer también en algún momento un relevamiento de cómo está ocurriendo en algunas provincias, ¿no? Porque ahí sí que hay algunas trabas, ¿eh? No está tan fácil el acceso a la vacuna en algunas provincias. Yo tengo amigos de más de 45 años que recién en los últimos días se pudieron dar la primera dosis recién. ¿Eh? Bueno, hay de todo. Hay provincias también que ya están empezando a inscribir gente a partir de los 18 años. Claro, exacto. Hay de todo. Por eso viene como medio desbalanceado el tema, me parece, ¿no? Por eso digo, sería interesante ver cómo viene la distribución en ese sentido, porque por supuesto tendrá que ver con una cuestión organizativa de cada lugar, pero también con la cantidad de dosis que reciben en cada provincia, ¿no? En cada localidad. Claro, que eso también debe ser, sí, en base a la densidad poblacional de cada una de las, claro, provincias, exacto, ¿no? Es en base a la densidad poblacional, exactamente. Bueno, en el medio seguimos teniendo idas y vueltas en cuanto al tema turismo, en cuanto al tema vuelos, que después nos vamos a estar refiriendo con alguna entrevista interesante que vamos a hacer. Vamos a ver en qué termina esto, ¿no? Porque la tercera hora dice que se viene y cuando vemos... Así como en su momento hablamos del velorio de Maradona, ¿se acuerda? Sí. Bueno, ahora tuvimos Argentina campeón, tuvimos lo de ayer en Constitución, que fue un papelón realmente, un papelón lo de Constitución ayer, con los cortes de vías que se generó, un amontonamiento y unas escenas que realmente nunca están buenas, de gente amontonada, rompiendo rejas para entrar a la estación de tren, trenes que salieron totalmente repletos y demás, pero en una situación como la que estamos viviendo, en la que todavía tenemos que seguir usando barbijo, distanciamiento y varias cosas más, no está bueno verlas realmente, ¿no? Claro, sí, como bien lo decías, los festejos en el obelisco, no sé más o menos calcular cuánta gente... El disco y el resto de las provincias también, ¿no? El resto de las provincias, sí. Bueno, en todos los centros de los pueblos, de las localidades, también se dio, ¿eh? También, sí, claro. En algunas partes del conurbano bonaerense. Bueno, yo vivo en la zona de Caseros y también muchísima gente en el centro de Caseros, cortaron las principales avenidas, túneles, muchísima gente. Y bueno, y lo que pasó acá en la ciudad de Buenos Aires, yo lo decía antes de ayer también, el nivel de vandalismo también contra el obelisco, contra todo. El obelisco que hacía muy pocos meses ya lo habían pintado en su totalidad, y amaneció después de los festejos de Argentina campeón, todo vandalizado, lleno de grafitis. Sí, una locura realmente. Innecesario. Siempre pasa, lamentablemente, siempre pasa. Hay una especie de descontrol social ya instaladísimo, lamentablemente, en la Argentina. Como que no podemos salir de eso, ¿no? Como que nos cuesta bastante salir de eso, lamentablemente, pero decía respecto de la pandemia, ya sabemos que se vino una tercera ola, por lo menos es lo que están diciendo en todos lados, y es lo que pasó en todos lados también, no es algo que podemos evitar. Sin duda nos va a agarrar más vacunados, por lo menos a una cantidad de la población más importante de lo que fue la segunda,
la segunda ola, y por supuesto ni hablar la primera, pero digo, más allá de eso, vamos a tener que seguir por un tiempo, con cuidados, con distanciamiento, toda esa cosa que ya la verdad nos rompen soberanamente, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es lo que hay que hacer, pero si no, no tenemos cuidados, o no tenemos, y no digo cuidados solo de cada uno, digo cuidado a nivel social también, insisto, el tema de los festejos, el tema de retiro de ayer y muchísimas otras cuestiones más, va a ser cada vez más largo esto, ya es bastante insoportable y me parece que la cuestión social empieza a pegar también porque la gente está muy cansada, en una situación muy complicada desde lo económico, ya sabemos que la situación económica es muy jodida, entonces se va mezclando todo, me parece que mientras más colaboremos con el caldo de cultivo, peor va a ser la situación, ¿no? Como decís vos, no hay que aflojar, hay que seguir cuidándose, porque lo que pasa en el resto del mundo, ya lo vivimos en lo que tiene que ver con ver a Europa, por ejemplo, a Estados Unidos, como un espejo de lo que va a llegar a pasar acá más adelante. Ya sí. Lo pasamos dos veces, con la primera ola, con la segunda, claro. Y ahora no tenemos que aflojar porque se viene la tercera. Sí, la tercera, que insisto, nos va a agarrar mejor parados en cuanto a lo que tiene que ver con vacunación, porque recién hablaba de los números, casi que estamos en la mitad de la población, con una dosis, ¿no? Ojo, no es menor ese tema. Con dos dosis es muy bajo, y con gente grande todavía sin dos dosis, ¿eh? Con gente de más de 70 años que todavía no está vacunada, porque esa gente, digo lamentablemente hoy, ¿no? Digo, con el diario el lunes, lamentablemente le tocó el Sputnik, que es con la que más está complicando el tema de la segunda dosis, justamente. Ahora, en estos momentos, ¿no? Claro, exacto. Pero ahora se está justamente avanzando el tema de la fabricación nacional, con lo que podemos llegar a tener una expectativa mejor respecto de la segunda dosis. Por eso te decía vos, claro, a la cola, esperar, sí. Cuando te toca, te toca. Sí. Pero te toca, yo pensaba, en el caso de la Sputnik, bueno, a mí en el caso particular me tocó la primera dosis de Sputnik, se está hablando de la combinación de vacunas, pero yo creo que de acá a tres meses, que es aproximadamente cuando se calcula que nos aplicarían la segunda dosis, ya se espera que para ese entonces haya producción local del segundo componente. No, lo que está claro es que tu situación de espera va a ser inferior a la situación de espera, insisto, de la gente mayor, claro, que de los primeros que se vacunaron hace un rato, ¿no? Claro, exactamente. Así que, pero bueno, nos está apurando Lemos, no le gusta lo que estamos hablando, dice que vayamos a los auspiciantes. Vamos a los auspicios, hoy la música la elige Bonelli, hoy es toda suya. Sí, exactamente, vamos. En Unilever estamos acá desde hace casi un siglo y siempre con un claro propósito en todo lo que hacemos a través de nuestras marcas, acompañando e impulsando de manera sustentable el desarrollo del país, cuidando nuestra cadena de valor y asegurando que nuestros productos lleguen a millones de hogares. Porque solo si estamos donde hay que estar, es posible acompañar el crecimiento del país. Unilever, desde hace 95 años en Argentina. En Lanús, desde el 2016 comenzamos el programa de reparación de calles más importante de la historia del municipio. Ya intervenimos con obras 2.100 cuadras del distrito en todos los barrios. Conocé el mapa de las obras en lanus.gov.ar. Lanús nos une. Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar. El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año, ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Nadie se salva solo. Luchemos todos juntos contra la pandemia. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. En Edesur, creemos que la mejor energía es la que le llega a todos.
Para eso multiplicamos nuestros trabajos en terreno. Sumamos obras de mejora en el tendido eléctrico y una actualización integral de la red en toda nuestra área de cobertura. Para llegar a todos. Edesur, siempre con vos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López! ¿Tuviste que cancelar la salida, el cumpleaños, el partido de fútbol? No te preocupes, ahora en McDonald's tenés los nuevos más combos del día. Cuatro opciones diferentes desde 299 pesos con papas y gaseosa. Acércate a nuestros locales o pasa por Automac, porque lo que te gusta no se cancela. Válido del 1 al 30 de junio de 2021 en todos los locales McDonald's de la República Argentina para venta al mostrador y Automac no delivery. Cada McCombo incluye papas y gaseosa pequeña, no combinable ni acumulable con otros descuentos, beneficios y o promociones. Arcos Dorados Argentina S.A. CUI 30610252334. En Loma Verde se construye el primer parque solar del distrito para un Escobar sostenible. Generaremos energía renovable para cuidar el ambiente. Esto representa un salto de calidad para seguir promoviendo un desarrollo sostenible en Escobar, en Argentina y en todo el mundo. Escobar te da cada día más. Ariel Sujarchuk, Intendente. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo Liaginoso Cerealero realizó más del 50% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Déjate deslumbrar. Disfruta del viento, del sol. Viajá. Salí. Sentí. Viví. San Juan te espera. La vida es acá. La vida es ahora. Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín, estado presente. Separar lo imprescindible de lo importante. Lo indispensable de lo necesario. Para entender la realidad en su real dimensión. Con esa premisa, Matías Bonelli y su equipo te explican las claves de la mañana en Ecomedios AM 1220. Presenta Dow, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años, con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Bueno, muy bien, las claves de la mañana. La primera, la adelantaba Hurtak más temprano. La Argentina va a recibir por primera vez y después de varios meses de negociaciones 3,5 millones de primera dosis de Moderna. Recordemos que esta vacuna también es de dos dosis, como todas las que se están aplicando en el país. De esta forma llega una nueva variante en cuanto al laboratorio. No había hasta ahora vacuna de esta empresa. El punto clave acá, que lo que se está analizando, por lo menos es la opción que está, después la Argentina tendrá que ir a probarlo o no, es que se pueda llegar a aplicar en menores, en chicos y adolescentes, que hasta ahora no están cubiertos con ninguna de las variables que se están manejando en la Argentina. Digo, más allá de que, por supuesto, 3,5 millones es muy importante como número en cuanto a la posibilidad que la Argentina de seguir creciendo en cuanto a lo que tiene que ver con el plan de vacunación, lo más importante es la posible inmunización de niños y adolescentes, insisto, sectores que hasta ahora prácticamente no están contemplados por casi ninguna vacuna y por supuesto ninguna de las que se está aplicando acá en la Argentina. Los vuelos van a partir hoy desde la ciudad de Memphis, en Estados Unidos, y van a estar llegando, por supuesto,
en distintas tandas, porque es un muy buen número, 3,5 millones de vacunas. Al mismo tiempo, estos 3 millones llegan a través de un desembolso solidario, si se quiere, que hace Estados Unidos con la Argentina. Pero al mismo tiempo, la Argentina también va a recibir 20 millones de dosis durante el año que viene. Es esto, en principio sería entre enero y marzo del año que viene, 20 millones también de Moderna, y que van a llegar justamente a través de la aprobación que la Argentina hizo para que esta vacuna pueda llegar a la Argentina. Por otro lado, lo decíamos más temprano, en Capital Federal ya se empiezan a vacunar los menores de 25 años. No hoy, pero sí a partir de hoy van a poder ya anotarse en los padrones correspondientes del gobierno porteño para seguramente ya en la semana que viene empezar con el proceso de vacunación. Importante entonces, de 25 a 29 años. Yo calculo que ya para la semana que viene o la otra vamos a estar casi muy cerca de los jóvenes a partir de los 18 años, que es el límite. Por eso hablábamos antes de la posibilidad que daba Moderna de aplicar vacunas a personas más jóvenes. El límite hoy de todas las vacunas es de 18 años. Por eso, al menos en cuanto a los niveles que tenemos hoy de edad, ahí vamos a estar muy cerca, si es que no se abre directamente para los de 18, van bajando a 5 años, así que la lógica indicaría que arranque de los 20. Pero veremos después qué pasa con los 18, si forman parte de una nueva tanda. Pero insisto, ya estamos al límite de la edad mínima para poder vacunarse. Muy buena noticia realmente, insisto, después con lo otro, hay que ver qué hacemos con las segundas dosis. Ayer ya se empezaron a vacunar quienes habían aplicado la Sinopharm, la primera dosis de la Sinopharm, la vacuna china, ya se están aplicando la segunda dosis. Último tema, hablábamos ayer de la presentación de Cristina Fernández, la vicepresidenta, ante la justicia, porque va a tener que presentarse a una audiencia por la causa, por el memorándum de Irán. Finalmente sí se va ayer, ayer hablamos con el titular de la DAIA y nos decía que no estaban para nada de acuerdo con que esto ocurriera, porque hoy está el clásico acto que se hace todos los años por la voladura de la AMIA, y justo en ese momento va a estar Cristina declarando, tratando de declarar la nulidad de esta causa del memorándum con Irán. Lo máximo que se consiguió, porque ni Cristina Fernández ni la justicia accedió al pedido de la DAIA, fue que en vez de 11:30, como estaba previsto, se realice 12:30 esa audiencia, como para que quede lo más despegado posible del acto. Las claves de la mañana, estas fueron 10:21, ya venimos. Presentó DAU, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años, con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Del hecho al protagonista y del protagonista al testimonio. Las claves de la mañana. Las noticias sin intermediarios. Bien, y tocamos varias veces ya el tema aerocomercial, ¿no? Todas las problemáticas que se está dando a raíz de las restricciones que está generando, todas las restricciones sí que está generando el coronavirus, que por supuesto complican, ¿no?, lo que tiene que ver con el negocio. Estamos en contacto ahora con Darío Ratinoff, él es gerente comercial de JetSmart, una de las empresas aéreas que vuela dentro del mercado local, pero que por supuesto también recibe el efecto de la no llegada de turistas del exterior. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Matías Bonelli. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, Darío, ¿cómo están atravesando hoy la situación ustedes? ¿Cuál es qué es lo que están viendo? A ver, estamos ahora dentro del mercado doméstico, estamos viendo una reactivación que es producto de la temporada, claramente. Vivimos unos meses anteriores bastante, bastante complicados, el mercado se restringió, te diría, mucho más que lo que era prepandemia, creo que estimamos que se voló un 20% de lo que era
el 2019 en junio y en mayo también. Y ahora estamos viendo una reactivación, se ve la reactivación tanto en las ventas como también en los vuelos. Así que esperamos que esta temporada pueda ser buena y lógicamente seguir detrás de todas las cuestiones sanitarias para cumplir con todos los protocolos requeridos. Sin dudas. Ahora, esta reactivación que ustedes están viendo, Darío, tiene que ver exclusivamente con vacaciones de invierno, ¿no? Sí, se entiende que sí. También tiene que ver con lo que vos comentabas hace unos segunditos, con el tema de la vacunación. Me parece que también viene ligado a menos, no tantas restricciones para volar, que fueron las que estuvieron en mayo. Lanzamiento también de los destinos de la temporada y darle certezas al pasajero que va a viajar y va a poder vivir su temporada. Y claro, también que más gente esté vacunada. Eso incluso en el mercado doméstico estaba medio en duda. Muchas veces había gente que no sabía si sacar un pasaje o no interno, no digo ir al exterior, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahora sí se sabe que se vuela, que se puede volar bien y que los destinos también te van a recibir y vas a poder vivir esas vacaciones que tanto son necesarias, creo que en este tiempo. Sí, totalmente. Darío, los centros, no voy a hablar solo de los centros de esquí, aunque sí, en vacaciones de invierno, digamos, son como el clásico como destino turístico. Pero los centros de vacacionales, digámosle de alguna forma, una de las cuestiones que más dice que les duele es la falta de turistas extranjeros, que son los que más guita dejan, ¿no? Vienen con dólares, tienen otra posibilidad de gasto, es otra la expectativa del centro turístico. Si se pueden recibir a turistas de afuera, a que si no. ¿A ustedes cómo les pega esto? No, a ver, al igual que a toda la industria, también nos pega porque teníamos, por ejemplo, rutas que dependían mucho también del turista extranjero. Te voy a dar un ejemplo, teníamos un Iguazú Salta que esperamos que en algún momento podamos reactivar a futuro. Que lo tienen. Lo que pasa es que tenía un alto componente de turista extranjero, entonces claro. En este contexto es difícil, pero claro. Pero es una ruta que la tenemos vista. Hay todos los destinos, creo que Argentina para afuera está muy bien vendido y podríamos mejorarlo todavía más como destino internacional, y muchos turistas nos eligen. Claro. Todos los destinos a donde volamos, que son todos los conocidos por la mayoría, son elegidos por turistas extranjeros. Así que creo que un componente en los vuelos que venía de turistas extranjeros está faltando, pero bueno, también tiene que ver con el contexto. A nivel mundial sí. Hay restricciones en un montón de países, no solamente en Argentina, para la llegada de turistas extranjeros. Uh-huh. ¿Cuántas rutas están volando hoy? ¿Y cuántas tenían antes de que empezara o la pandemia o todas estas restricciones, ¿no? Hoy cubrimos todos los destinos de prepandemia en cuanto a destinos. En cuanto a rutas, entiendo que nos estarían faltando algunas que son las que no tocan Buenos Aires. Que esas son las más extranjeros, ¿no? Estamos volando, sí, por ejemplo, Rosario-Neuquén, Salta-Neuquén, que sin tocar Buenos Aires, Córdoba-Bariloche y Mendoza-Bariloche, y antes teníamos otras rutas que sin tocar Buenos Aires hacían, por ejemplo, la que te comentaba, Salta-Iguazú, también algunas con destino Iguazú, por ejemplo, Mendoza-Iguazú o Córdoba-Salta. Pero que de a poquito vamos a ir recomponiendo. Esperemos que el mercado vuelva a números de prepandemia en algún momento y que sea como una regularidad, porque ahora lo que tenés son meses, digamos, de alta, meses buenos y, claro. y meses de mucha baja. Ahora sí lanzamos destinos nuevos, por ejemplo, en pandemia, como cerca de Calafate, que lo lanzamos en diciembre del año pasado y lo volamos
lo volamos durante todo el año. Hubo una interrupción ahora en junio y julio, pero volvemos ahora para agosto. Y vamos a volar a Posadas y Corrientes también a partir de agosto. Ajá. ¿Y eso, digo, no tiene influencia extranjera o sí? Porque esperan agosto. Como te dije, sí. No, como te dije antes, todos los destinos de acá de Argentina tienen cierto componente claro. de turista extranjero. Pero sí. también el pasajero argentino que no puede salir al exterior a hacer sus vacaciones también está eligiendo el país. Y, claro, y eso obvio, también obvio. A veces compensa. Eso les equilibra, claro, eso te iba a decir. Les equilibra un poco la no llegada de extranjeros, si querés, ¿no? Totalmente. Claro. ¿Cuándo entendés vos que se puede llegar a recomponer más o menos mínimamente esta situación, Darío? No, la verdad es que el avance de la vacunación nos da esperanzas a todos. Uh-huh. Viendo la foto de países con un porcentaje de vacunados más alto, se ven que van quitando varias restricciones o van volviendo a cierta normalidad que teníamos antes de la pandemia, de que inicie la pandemia. Vamos a convivir con el virus, pero no de una manera tan fuerte como le estamos pasando. Y habría que tener una regularidad de varios meses donde se vaya recomponiendo el turismo. Claro, claro. La verdad es que es un motor para las economías regionales y para el país importantísimo. Uh-huh. ¿Hay planes ya sea de inversión o de apertura de rutas que hasta ahora no tenían o demás que debieron sí. poner en espera y ahora están por arrancar o las están pensando ya para el año que viene? Sí, siempre estamos viendo nuevos destinos y nuevas rutas. Todavía no hay nada definido, pero esperemos para este año, si continúa el tema, el mercado recomponiéndose, esperamos sumar rutas. Creo que Argentina, estoy convencido que Argentina necesita mayor conectividad, y nosotros lo podemos aportar. Uh-huh. Siempre hablando vuelos domésticos, ¿no? Por el momento se están analizando vuelos domésticos. Hoy el Inter está mucho más restringido. Claro. También se analizan rutas, pero para mucho más adelante, cuando tengamos otro panorama. Pero por el momento doméstico sería. Claro, ya cuando. Claro, sí, en este momento más que un análisis no se podría hacer, ¿no? Porque no, exacto. No sabemos ni cuándo se va a abrir un poquito la llegada de vuelos, ¿no? Exactamente. ¿Crees en la posibilidad, Darío, como se está diciendo de algunas asociaciones, que todas estas restricciones pueden llegar a provocar la salida de algunos de algunas empresas aéreas? La verdad que desconozco la salida de no quiero hablar por otros. Sí. Por otras empresas. No, tu visión como hombre del mercado. Pero tiene que ver con la oferta y la demanda. Si hay poca cantidad de pasajeros que puedan volar y para las empresas implican un costo alto. Entonces va a tener que ver con eso. En cuanto se recomponga la situación y tengamos otro panorama, yo estoy seguro que muchas van a volver también. Bien, bien. Darío, muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. Matías, me gustaría también aclarar que sí. esta semana estamos con precio promocional, hasta un 30% de descuento con el código La Copa, festejando el triunfo de la Argentina, y hasta 6 cuotas sin interés. Perdón, pero la última parte comercial me tocaba. Bueno, dale, no pasa nada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Darío Ratinov, gerente comercial de JetSmart, 10:32. Tanda, música y venimos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras en un fin.
Buenos Aires, vacunate. Plan provincial, público, gratuito y optativo contra el COVID-19. Continúa en Merlo la preinscripción a la campaña de vacunación contra el COVID. Conoce los puntos donde podés acercarte a preinscribirte para recibir la vacuna contra el COVID-19 ingresando en www.merlo.gov.ar/vacunate. Recordá que si ya te inscribiste online, no es necesario volver a hacerlo. Buenos Aires, vacunate. Gobierno del Pueblo de Merlo. Junto al vecino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Seguí todo lo que pasa en Las Claves de la Mañana. En vivo en Twitter, @lasclavesecho. O reviví todo lo que pasó en Instagram, @lasclavesecho. En facebook.com/lasclavesecho. Y en nuestro canal de YouTube, Las Claves Eco. Oh,
funk. Just a fucking holly belly. I get high from the funk. I get it, baby. Like a fucking holly belly. I get nobody on the funk. Latex gay. Just a fucking holly belly. I get high from the funk. Infectious Groovies en la mañana de Ecomedios, en las claves de la mañana con la música que ha elegido Matías Bonelli para este viernes. Esto era Please Excuse This Funk Up. Bonelli, muy buena la música, bien arriba para arrancar la mañana. ¿Seguimos? Se viene una nota, entrevista en las claves. Cada tema necesita una voz autorizada para explicar lo que sucede. La información con firma de autor... En las claves de la mañana. Muy bien, a las 10:39 estamos en contacto con Fausto Espotorno, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados, porque como sabemos, ayer se conoció la cifra de inflación alta, pero después lo vamos a discutir si es alta o no con Fausto. Fausto, ¿cómo estás? Matías Bonelli. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Matías? Bien, Fausto. Bueno, decía, después lo vamos a discutir. Pero, porque hay dos formas de hacerte la pregunta. ¿Bajó la inflación? Por lo menos es inferior a la que tuvimos el mes pasado, pero sigue siendo altísima, anualizada, da muy alto también, y la previsión para este año es muy mala realmente. No sé de qué lado te querés agarrar vos para empezar. No, a ver, la inflación es altísima. 3% mensual, 3.2, 3.3, sigue siendo altísimo. Y eso que tenés tarifas congelado, dólar congelado, etc. Ahora, si vos me preguntás cómo va a evolucionar la inflación en los próximos meses, y por ahí va a bajar un poquito. Uh-huh. ¿A cuánto? Y al ritmo del rango de 3. No claro. Mucho más. ¿Por qué? Bueno, porque... Vuelvo al tema. La inflación es, correctamente hablando, la pérdida de valor del dinero. ¿Está bien? Es el peso que vale menos. ¿Y el peso por qué puede valer menos? Bueno, porque como cualquier bien, o porque hay mucha oferta, o porque hay poca demanda. En general, las inflaciones sostenidas se causan porque hay mucha oferta, porque la demanda no puede bajar continuamente. La oferta puede subir continuamente, la demanda no puede bajar, en algún momento desaparece. ¿Sí? Entonces, en realidad vos tenés una pérdida de valor de dinero básicamente por la emisión monetaria. Uh-huh. Ahora, eso no es impacto instantáneamente, porque vos venís bien poder decir, che, pero la emisión monetaria no fue tan grande, o sea, no creció tanto la cantidad de dinero este año. Es cierto, sino que creció fuerte el año pasado. Claro. ¿Verdad? Claro. Lo que pasa es que la emisión monetaria tarda en convertirse en inflación, ¿no? Porque para que haya inflación, todo ese dinero tiene que estar funcionando. No es que yo empiezo a emitir más rápido y enseguida aparece la inflación. Tarda un rato. Nos pasó lo mismo el año pasado. Vos claro, fijate, por eso te preguntaba de qué lado nos podíamos agarrar, porque por supuesto desde el lado del gobierno se está vendiendo como la inflación empezó a bajar, nos estamos acomodando. Pasa que ¿a qué niveles nos estamos acomodando? Es como... No. A ver, 3,3% de inflación mensual, estás hablando más de 40% de inflación anual. Totalmente, ah. Sí, 45 te diría casi, sí. Exactamente, entonces, ¿qué vos? Claro, lo que va a pasar es que probablemente se desacelere un poco la inflación porque se ha sacado mucho dinero del mercado. Pero hacia adelante, en realidad, lo que ves es más emisión monetaria, ¿no? Claro. Porque, bueno, porque viene todo el segundo semestre donde el Estado va a tener menos recursos, va a tener más gastos por cuestiones electorales y porque tiene que ajustar el salario, jubilaciones y va a tener que aumentar los subsidios económicos porque como no aumentó las tarifas, todos los aumentos claro. De costos de la energía y la vida se pagan los subsidios y para eso que, y eso ¿con qué se va a pagar? Y con más inflación. Que por ahí no va a aparecer ahora, por ahí aparece el año que viene. Claro. Pero si vos sabés que la inflación el año que viene va a ser más o menos como esta, por lo menos, o se puede llegar a acelerar, porque el día que empiecen a corregir tarifas, corregir el dólar, claro. Etc. Bueno. Y el día que empiecen a desatar precios también, porque ya está bien, ahora el precio máximo supuestamente desapareció, pero convivimos con tres programas oficiales para tratar de controlar los precios. Que está clarísimo que no lo lograron, ¿no? Pero en algún momento esos precios, así como las tarifas, se van a tener que desatar. Y claro, de hecho, a ver dónde termina. Lo que estuvimos viendo es que todos los precios que están controlados, en realidad saltaron todos. Cuando se pone de acuerdo, saltan los precios. Y después, claro, quedan congelados unos meses hasta que se acuerda el acuerdo y devuelven a acordar de nuevo. Claro, exacto. Y en el momento del acuerdo saltan esos precios. Claro. Sí, ahora, claro, sí, se van adelantando, digamos, sí, claro.
obviamente te dan toda la información. Entonces, en realidad, no sirve, esas cosas no sirven para nada. No sirven para nada. Este. Y en el medio también tenemos, Fausto. Tengo una anécdota. En acuerdo de precio en Japón, a ver, que tenía un problema de deflación, los japoneses hicieron un acuerdo de precio donde tenían que aumentar los precios. Claro. ¿Está? ¿Y sabes qué pasó? Claro. No aumentaron. Claro. Porque era deflación. O sea, claro. Quiero decir, no sirven de nada los acuerdos de precio cuando el problema que tenés es el contrario. Claro. Fausto, y en el medio me parece que hay otra cuestión que no es simpática decirla, pero. Los incrementos salariales que se están dando, que están tratando de acercarse lo más que se pueda a la inflación que se prevé para este año, que como dijimos, difícil baje del 40-45%, también van a terminar pegando en la inflación que viene, porque imposible pensar que ese sobrecosto no se va a trasladar a precios en algún momento, ¿no? Sí, bueno, se puede preguntar un saltito adicional, ¿cierto? Yo creo que está metido ya dentro de los cálculos. El problema ahí es que también tenés una cuestión de qué capacidad tienen algunos sectores de aumentar esos precios, ¿no? Claro. Salarios, claro. Para mí. ¿Cuánto se absorbe de ese aumento por parte de los consumidores? Claro, a ver, el tema es que del otro lado tienes empresas quebradas, falta de negocios, etcétera. Claro. Entonces, claro. Sí, me encantaría que los salarios aumenten más, obvio. Pero sí. Con caída en la productividad, con caída en la producción, etcétera. Tan posible es eso, ¿no? Y en medio de todo esto, Fausto, ¿qué ves de empleo, por ejemplo, que es otro de los temas que se está poniendo cada vez más pesado también, ¿no? Ayer la OIA salió con un informe de reactivación del empleo en la industria, no está mal, pero claramente hay sectores que están liquidados en este momento. El empleo, lo que estamos viendo es que casi toda la destrucción de empleo que quedó de la cuarentena es empleo informal, ¿verdad? Claro. El formal, mucho. Hay dos números en el formal, hay dos visiones, está la del INDEC y la del CIPA. Los dos están mostrando algo parecido, pero la del CIPA fue más estable. O sea, cuando hablamos del empleo formal, lo que vemos es que en la medición que se usa a partir para los pagos de cargas sociales, lo que se vio fue un empleo más estable. Claro. Y en el INDEC se vio algo más volátil, ¿no? Yo creo que eso va a ir por el tipo de preguntas, hay que ver. Pero lo cierto es que la verdad es que el empleo formal no se ha movido mucho, y lo que se ha movido mucho, o sea, de mucha volatilidad, es el empleo informal. Claro. Y el formal termina siendo de calidad medio baja, ¿no? Y el formal, sí. En realidad, de calidad alta es el más estable y que más quedó. Pero hemos visto destrucción de empleo y por todas partes, sobre todo en la construcción. Sí. Fausto, muchísimas gracias. Esperemos para la próxima tener otro panorama. De nada, hasta luego. Hasta luego. Fausto Despotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. 10:47, auspicio y venimos, dale. En Unilever estamos acá desde hace casi un siglo y siempre con un claro propósito en todo lo que hacemos a través de nuestras marcas, acompañando e impulsando de manera sustentable el desarrollo del país, cuidando nuestra cadena de valor y asegurando que nuestros productos lleguen a millones de hogares. Porque solo si estamos donde hay que estar, es posible acompañar el crecimiento del país. Unilever, desde hace 95 años en Argentina. En Lanús seguimos avanzando con el Plan de Seguridad 2021. Entregamos 20 nuevos móviles para la policía local y 35 patrulleros para el área de seguridad ciudadana. Presentamos la nueva comisaría móvil, colocamos la cámara de seguridad número 900 e inauguramos las nuevas oficinas de asistencia a la víctima. Invertimos en la prevención del delito y la seguridad de nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar. El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año, ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. ¿Vos estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Nadie se salva solo. Luchemos todos juntos contra la pandemia. El futuro está en todos. Tigre, municipio.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. En Edesur, creemos que la mejor energía es la que le llega a todos. Para eso multiplicamos nuestros trabajos en terreno. Sumamos obras de mejora en el tendido eléctrico y una actualización integral de la red en toda nuestra área de cobertura. Para llegar a todos. Edesur, siempre con vos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López! ¿Tuviste que cancelar la salida, el cumpleaños, el partido de fútbol? No te preocupes, ahora en McDonald's tenés los nuevos más combos del día. Cuatro opciones diferentes desde 299 pesos con papas y gaseosa. Acércate a nuestros locales o pasa por Automac, porque lo que te gusta no se cancela. Válido desde el 1 al 30 de junio de 2021 en todos los locales McDonald's de la República Argentina para venta, mostrador y Automac, no delivery. Cada combo incluye papas y gaseosa pequeña, no combinable ni acumulable con otros descuentos, beneficios y promociones. Arcos Dorados Argentina S.A. CUI 30-61-02-52-334. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar360.escobar.gob.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. Ariel Sujarchuk, Intendente. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó más del 50% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Déjate deslumbrar. Disfruta del viento, del sol. Viajá. Salí. Sentí. Viví. San Juan te espera. La vida es acá. La vida es ahora. Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín, Estado presente. La innovación en nutrición es Nutrimax. Las mezclas balanceadas con macro y micronutrientes para potenciar el rendimiento de todos tus cultivos. Nutrimax es argentino, es de Bunge. En Profértil amamos ser de la tierra del alimento. Es que en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Hola Matías, muy buenos días para todos. Bueno, podría pensarse que con la explosión de los commodities, en la suba de precio que hubo, en parte motivada por la demanda de China este año, que la soja llegó a superar los $600 por tonelada, cosa que no pasaba en 9 años. El maíz también rompió récords en años y todavía, aunque bajaron desde esos picos históricos, siguen altos. Se podría pensar que el valor de los campos fue en la misma dirección por una expectativa de rentabilidad mayor. Y sin embargo, esto no es así. En Estados Unidos hubo subas de precios de las hectáreas de alrededor de un 10%, hectáreas agrícolas, ¿no? Cultivables. En Uruguay, para no ir tan lejos,
También hubo aumentos incluso de hasta 20% en el valor de los campos, y sin embargo acá no aumenta, y en una tendencia larga, si se compara respecto de los años de pico de precios, los valores de hoy están, dicen los operadores, un 20% por debajo, más o menos. Una buena hectárea agrícola que podía estar $17.000, $18.000 en los picos de precios, hoy se puede conseguir por $15.000, incluso hasta $12.000 cada una. Así que está complicado, las operaciones que hay son pocas, las operaciones de compraventa no suelen superar los $2 millones, aunque hay algunos pocos casos, pero se limitan a ese precio. Y hay, si bien hay algunas consultas, hay tanto retracción de la oferta como de la demanda. En cuanto a la oferta, lo que comentan es que venden, o los que no tienen herederos, que puedan continuar con un negocio, un emprendimiento, o los que tienen demasiados herederos y no tienen el mismo interés, con lo cual hay que subdividir y vender para eso. Y por el lado de los que compran, medio se perdieron los compradores extranjeros que eran parte hace un par de décadas tenían bastantes intereses en invertir acá. Eso medio desapareció con la ley de tierras, que fue medio como un susto, más que en concreto las limitaciones que produjo, asustaron, porque era bueno, no queremos que vengan a invertir extranjeros. Y con algunas otras iniciativas, ¿no? Como la toma de tierras, que a veces se parece fomentada incluso por el Estado y en gran medida por el CEPO, las restricciones a girar divisas al exterior, que para una empresa extranjera es fundamental. Así que los que compran son en general gente que quiere resguardar el valor de lo que, por ejemplo, cosechó o de lo que ganó una empresa, y deciden invertir en algo más estable que la moneda, que son los campos. Por otra parte, también se redujo el mercado de oficinas, de locales, ¿no? Invertir en eso no está siendo viable con la pandemia, así que van por ahí. Así que bueno, medio paralizado el valor de los campos por el riesgo país, pese al enorme aumento de las commodities. Será hasta el lunes y que tengan muy buen fin de semana. Tan esenciales como el agua, nitrógeno, azufre y zinc, para que tus cultivos alcancen el máximo rendimiento y rentabilidad. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil, vida para nuestra tierra. Estamos en Las Claves de la Mañana con Matías Bonelli y equipo, para conocer con profundidad los temas que marcan la agenda del día. ¿10:57, Hurtak? ¿Nos vamos yendo lentamente? Sí, nos vamos después de haber compartido estos casi 60 minutos con toda la información, con los temas más candentes del día. Nos vamos despidiendo, Bonelli. Bueno, muy bien. Bueno, hoy vuelve el fútbol, ¿eh? Ya escuchamos al grandísimo Diperna. Diperna tiene que tener media hora en su programa, sí. Hurtak, ¿no? Si lo dejamos, está todo el día Diperna. Pero Diperna hay que darle más espacio. Sí. No, aparte es muy completo Diperna, porque dentro de su bloque deportivo nos mete espectáculos, nos mete de todo un poco, todo, anécdotas. Sí, me hace acordar a cuando habla, la forma de hablar y la voz me hace acordar a alguien y no me puedo acordar a quién, ya lo voy a sacar. ¿Algún periodista? Puede ser, uh-huh, sí. Bueno, claro. Hablando de eso, hoy juega Boca, arranca el maravilloso torneo argentino, hoy juega Boca. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve a los Xeneizes para hoy? Pone un equipo que es menos que suplente. Bueno, Boca tiene poco y menos que equipo suplente. Ya que venía, pasará lo que se pueda. Claro, ya venía con muchas bajas, muchos cambios en el partido anterior, ¿no? Y ahora claro, se profundizó un poco más esto. Y sí, ahora está guardando jugadores porque Boca viaja a Brasil. El martes juega el partido de vuelta por la Libertadores con Mineiro. Uh-huh. Entonces hoy pone
no sé, lo que hay más o menos, ¿no? Veremos, qué sé yo. Bueno, suerte igual. Bueno, para los analistas. Así que le agradezco. Bueno, Sony 58, nos vamos a ir yendo tranquilos, que pase un buen fin de semana. Igualmente. Dijo que va a ser frío, así que habrá que abrigarse. Sí, mucho viento, viento y frío. Bueno, entonces habrá que ir con pesas en los pies para no volarse. Y nos veremos el lunes, Jurta. Por supuesto, agradecerle como siempre a todo el equipo de Las Claves de la Mañana, a Federico Lemos en la producción periodística, a Javi Martínez en la operación técnica y a Javier Pensic en la producción ejecutiva. Ahí está. Bueno, nos fuimos. Buen fin de semana, Bonelli. Listo, nos vemos el lunes 10 de la mañana. Gracias. De Buenos Aires. Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.